El ejército de Israel lleva días preparándose para una ofensiva terrestre en Gaza. Una ofensiva que, según fuentes militares, podría ser por tierra, mar y aire. Los militares ya han tomado la orden de la invasión, pero todavía no han recibido la luz verde del gobierno israelí para entrar. Los norteamericanos lo están intentando retrasar para favorecer la ayuda y el rescate de miles de civiles. La determinación de Hamas es absoluta. Disponen de una red de cientos de kilómetros. Es una Gaza subterránea, preparada con todo tipo de almacenes, salas y con acopio de alimentos para poder resistir semanas, e incluso meses. La batalla podría ser casa a casa, y por eso Israel está aumentando la intensidad de sus bombardeos para destruir la mayor cantidad de edificios posible, aplicando una estrategia militar de tierra quemada. Y sobre estas ruinas, sobre estos cascotes, entrarán los carros blindados y entrará la infantería, las unidades de élite del ejército israelí. Estas unidades de élite irán casa por casa buscando las entradas a estos túneles, metiendo en estos túneles los explosivos, lo que consideren necesario para aniquilar al enemigo. Y este enemigo le estará esperando en cada esquina. En cada esquina habrá una trampa con explosivos, con minas terrestres, habrán escaramuzas, habrán emboscadas, habrá el uso de escudos humanos de la población que queda allí, lo cual será dificilísimo para las tropas israelíes distinguir quién es el civil de quién es el terrorista, y aquí el riesgo es enorme, enorme de que caigan muchos civiles en esta guerra urbana. Las unidades de élite de Israel están preparadas para este tipo de operaciones. Llevan 75 años luchando contra enemigos que les han rodeado por todas partes y están preparadas para luchar tras las líneas enemigas. Esto quiere decir que son equipos muy pequeños, muy especializados, con un armamento muy sofisticado, con todo tipo de electrónica en sus cascos, las gafas de visión nocturna, comunicaciones perfectas con la base, ayudados por drones que estarán sobrevolando la zona, enviando información en tiempo real de si ven alguna unidad de Hamas acercándose a ellos. Estas unidades que están entrenadas para el combate incluso cuerpo a cuerpo son las primeras que van a entrar y son las que van a llevar el peso de la ofensiva. Hamas espera a los israelíes con explosivos, con granadas antitanque, con todo tipo de armas corta y con Kalashnikovs. Estas son sus armas. No tiene más, pero tiene una grandísima ventaja. Va a luchar en casa. Conoce cada rincón de estos barrios, hoy en ruinas, pero conoce cada rincón, cada lugar donde se puede meter, protegerse, huir por la red de túneles. Será una ratonera para Israel, difícil de controlar, y aquí Hamas juega con ventaja a pesar de su enorme inferioridad tanto en hombres como en equipamiento militar. El anuncio es que irán con todo por tierra, mar y aire. Es una estrategia demasiado arriesgada, quizás incluso suicida, según han confirmado varios analistas militares en Israel. Y es mejor una operación quirúrgica, una operación barrio a barrio, calle a calle, casa a casa, minimizando riesgos, aprendiendo las lecciones de la última invasión terrestre, que fue la de 2014, donde sí que sufrieron esas emboscadas y donde se tuvieron que retirar al cabo de 9 días. Esta situación, evidentemente, se quiere evitar a toda costa, con lo cual las precauciones serán enormes, garantizando pues, la seguridad en todo momento, tanto de los militares que entren como de la población civil. Y esto supondrá avanzar a una velocidad lentísima. Tiens, les trains battent la tête.